Sí, la diferencia, como dijimos.
de Casino Segundo, 1638, que nos han el Atlético Chipolón y Juan Pablo Giovanni, no Pilar de Rodoseco y Aiguillana Giovanni, promedio 161 kilómetros, 620. Atlético Chipolón y también Juan Pablo Giovanni, Nico Chipolón y Juan Pablo Giovanni, casi la misma diferencia está Nico Chipolón y pasó Juan Pablo Giovanni, efectivamente se fue a 7 segundos, el poquito de Juan Pablo Giovanni tiene una ida vuelta, esa fue la diferencia que le había alcanzado Juan Pablo Giovanni la vuelta anterior, vuelta número 7, y ya a 11 se empezamos a ir más alejada, Juan Pablo Giovanni. Y ahí viene Emiliano Giovanni, fuera que de los pistos ya lo tenemos, al Nico Cipolloni, a Juan Pablo, no sabe qué hacer para arrimarse al Nico Cipolloni, pero tiene siempre una diferencia de aproximadamente 12 segundos. Cipolloni, curva a la izquierda, vente a la recta principal para Nicolás Cipolloni, vuelta número 8 para Nicolás Cipolloni, va a pasar, pasó Nicolás Cipolloni, 223, se arrimó 600 milésimas. Juan Pablo Giovanni en el camino ha ingresado a la recta principal de Tine. Va a ingresar a la recta principal en estos momentos. Arena al fango, a la diferencia. Por eso debe ser que debe estar regulando la carrera de Nico Cipolloni. Ahí está, Nico Cipolloni. Bueno, Emi, ¿contento con la carrera? Sí, la verdad que sí. Venimos para adelante, teníamos pensado hacer como una serie de ir alcanzarlos un poco más fácil, pero bueno, se nos trabó con el tema de la temperatura que se vino un poco medio rápido, no sé por qué motivo, la temperatura muy arriba, pero bueno, un buen trabajo. Bueno, ¿a quién querés agradecer? Bueno, déjame agradecerle a mi hermano por el equipo que hacemos, a mi viejo, a Gustavo, a Raúl Gordo, a Juan José Revive por los motores y bueno, todos ellos. Bueno, muchas gracias y suerte. Gracias, hasta luego. Bueno, Nico, ¿contento con el triunfo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Se largó el agua en la última vuelta con las gomas lisas y se puso medio bravo, pero... ¿Venías regulando ahí? ¿No lo viste a Lemi? Sí, lo vi a Juan Pablo, pero la verdad que el agua me sorprendió. En la última vuelta teníamos las gomas lisas, venía de costado hasta en la recta. Y bueno, pudimos terminarlo y ganarlo la carrera de vuelta. ¿A quién quieres agradecer? Bueno, a todo mi equipo, la verdad que son de fierro. Hoy no teníamos un auto para ganar. Creo que estábamos para estar tercero o cuarto. Y bueno, lo consagramos de vuelta. Esperemos que se siga dando así y a pensar en San Jorge. Muchas gracias y suerte. Bueno, gracias. Pampa, bueno, contento con el triunfo. Bueno. Con la actuación, mejor dicho. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, muy contento. Esto hace falta. Así que bueno, esperemos que siga así todo. Bueno, no te podías arrimar más, ya venías ahí. La lluvia te complicó la última vuelta también. Me complicó un poquito, pero también me entusiasmó, así que faltó muy poquito para cosas, tampoco queríamos ir al roce, así que bueno, faltó ese poquito nada más. ¿A quién quiere agradecer? A todos los que me dan una mano, a ustedes por la nota, porque si no fuese por ustedes no se difunde todo esto. Y bueno, a mi novia, a mi viejo y a todos los que me dan una mano y que integran mi equipo. Muchas gracias, suerte.